Bueno, lo primero de todo, agradecer al Centro de Estudios Jurídics la convocatoria, la Administración de Justicia de Cataluña, Debate y Reflexión, y a los coordinadores, así como también la invitación que se me ha hecho en mi persona, pero entiendo también que es al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, del cual soy delegado en Cataluña. Voy al grano, como me ha pedido el coordinador. En cuanto coordinador de aquí, no el coordinador jefe, no está presente, pero lo tengo muy presente. En cuanto a las formas de aumentar la participación autonómica en el proceso de selección del personal jurisdiccional, lo que ha dicho Marta ya poco podemos añadir, hay muchas cuestiones. Una cuestión yo creo que bastante principal puede ser la terna que tienen los parlamentos autonómicos que proponen al Consejo General del Poder Judicial para su elección en el ámbito de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? De cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a mi libro, que es Los letrados de la Administración de Justicia, hay que decir, hay que hablar principalmente de las formas de acceso que tienen los letrados de la Administración de Justicia, que tienen los opositores al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. El artículo 440 de la Ley Orgánica establece que los letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior jurídico único de carácter nacional al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad ostentando la dirección de la Oficina Judicial. Todas esas funciones entendemos bastante o especialmente relevantes, se configuran en su acceso a través de dos sistemas, sistema libre y sistema de promoción interna. Ahora entraremos en la participación autonómica. El sistema de acceso libre, que consta de unos 300 temas, se tiene una serie de requisitos, como ser licenciado, graduado en Derecho, pero tiene una serie de consideraciones o tiene una serie de consideraciones posteriores en cuanto a su participación autonómica respecto a la selección. ¿Qué cuestiones son esas? Bueno, la participación autonómica realmente no existe. Es decir, es a través del Ministerio de Justicia el que organiza las oposiciones. Posteriormente, en cuanto al acceso a la promoción interna, tampoco tiene ese acceso a través del sistema o a través del Ministerio de Justicia, en el cual convoca las mismas oposiciones con el requisito fundamental de ser gestor procesal. Gestor procesal, licenciado en Derecho o graduado en Derecho, con 2 años, una serie de temas, 60 temas de carácter oral, primero un examen de carácter test y posteriormente y por último el acceso a través de la escuela del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. Cada tribunal, para estas oposiciones, por eso la introducción, está formado por una serie de personas. El presidente se trata de un letrado de la Administración de Justicia de primera categoría, hay un magistrado, hay un abogado del Estado, hay un catedrático, profesor titular, hay también un funcionario del grupo A1 y posteriormente hay también 2 letrados de la Administración de Justicia. Es decir, todos esos forman un tribunal. Esta cuestión se trata, no menor, en cuanto a que es un sistema muy costoso. Sistema costoso en cuanto a que todas esas personas hay que traerlas y todos los opositores tienen que estar ante ese mismo tribunal, tanto los de promoción interna como los de turno libre. Pues bien, lo que comentaba Marta respecto a los exámenes de tipo test que tienen las 2 oposiciones, tanto la promoción interna como el turno libre, en cuanto a la elección del idioma, se podría dar sin problema. En el ámbito de letrados de la Administración de Justicia discurre de forma distinta que en el ámbito de la judicatura, de los jueces y fiscales, en tanto en cuanto no está descentralizado el examen tipo test. El examen tipo test se celebra únicamente en Madrid. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué los magistrados tienen en Valladolid, en Granada, en Madrid y Barcelona? ¿Y por qué los letrados de la Administración de Justicia? Se trata de un supuesto puramente económico. Si en el ámbito de la judicatura se presentan unas 5.000 personas, en jueces y fiscales, en el ámbito de letrados de la Administración de Justicia, según las últimas estadísticas, se presentan unas 3.000 personas. El coste que supone llevar a un sitio o a otro ese examen, se trata de un coste puramente económico. Podría darse una serie de condicionantes, una serie de una serie de exámenes desde el mismo punto de magistrado, sí. De hecho, hay una corriente en la cual se intenta que los letrados de la Administración de Justicia tengan el mismo examen que en el ámbito de jueces y fiscales.
La participación autonómica yo creo que se da en algunas cuestiones, por ejemplo, el nombramiento del secretario de Gobierno o el secretario coordinador. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece que el secretario de Gobierno, que será nombrado por el Ministerio de Justicia, pero a propuesta de la comunidad autónoma. Y en el ámbito del secretario coordinador sucede algo parecido, en cuanto a que el nombramiento se realiza por parte del Ministerio de Justicia a propuesta del secretario de Gobierno, pero de acuerdo con la comunidad autónoma. Cuestiones no nimias en las cuales se da una cierta participación por parte de la comunidad autónoma correspondiente. La segunda cuestión, en cuanto a si los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y otro personal no jurisdiccional sean cuerpos nacionales, hay que decir que el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia tiene una característica principal, que es la fe pública judicial. La fe pública judicial, entendemos desde el colegio, que se trata de una cuestión en la cual ha de tratarse o ha de recaer sobre un cuerpo superior, y un cuerpo superior jurídico, que sea de carácter nacional. ¿Por qué? Porque, aparte de la fe pública judicial, tenemos también la dirección técnico-procesal. Y estas dos materias llevan a que sea necesario un principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es mucho más relevante de lo que parece. El proceso público con todas las garantías, entendemos que ha de ser en todo el territorio y, por lo tanto, esto se garantiza a través de un cuerpo superior jurídico. Se ha hablado antes de los sistemas de gestión procesal, de ley y justicia, pero en España tenemos unos cuantos sistemas de gestión procesal. En Cantabria tenemos el Vereda, en el País Vasco tenemos el Justicia.bai, tenemos el Minerva Noc Digital en ámbito territorio-ministerio, tenemos en Andalucía tenemos el Adriano, en Canarias el Atlante, en Valencia el Cicerone. Bien, los sistemas de gestión procesal que se desarrollan en el ámbito de sus competencias por las comunidades autónomas. Aquí en Cataluña tenemos en principio ahora dos, es el TEMIS e Justicia.cat, que en principio pasará dentro de poco solo a la Justicia.cat. Se trata de unos sistemas en los cuales se desarrolla todo el sistema, todo el procedimiento. Bien, todo ese procedimiento ha de tener una dirección, todo ese procedimiento para el ciudadano, que al final es para quien trabajamos, ha de tener un conocimiento de que su procedimiento se va a llevar de una misma manera u otra, con una interfaz distinta, en un sitio o en otro. Eso a él le da igual, pero que la dirección técnico-procesal se va a llevar de una manera en un sitio y de la misma manera en el otro. Eso supone, eso implica una palabra en mayúscula, o dos palabras en mayúsculas, entiendo yo, que son la seguridad jurídica. De hecho, para ello se ha creado, aquí tenemos un ilustre miembro de la Comisión Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, para que todos esos sistemas de gestión procesal queden totalmente interconectados. Tenemos varios ejemplos en los cuales hace necesario que el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia sea un cuerpo de carácter nacional. Me gusta poner ejemplos en cuanto a que yo creo que se ve más claro y en cuanto a que yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí trabajamos en justicia y todos conocemos. Uno de ellos es el famoso SIRAG, el Sistema Integral de Registro de la Administración de Justicia. Yo tengo la suerte o la desgracia de utilizarlo casi todos los días, pero puedo decir que se trata de un sistema que nació allá por el año 2008-2009 a raíz de una serie de acontecimientos trágicos, que es el caso Mariluz, y en la cual se vio la necesidad, la absoluta necesidad, de que todos los órganos judiciales, independientemente de los sistemas de gestión procesal que tuviera cada uno de ellos, tuvieran conocimiento, con la responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia, tuvieran conocimiento de las distintas requisitorias, es decir, de las buscas y capturas, y de las distintas medidas que se imponen a cada uno de ellos. Es decir, si el juzgado de instrucción 1 de Lugo pone en busca y captura a una persona que está en prisión provisional por el juzgado 3 de Jaén, antes no se conocía. Ahora sí, a través de un sistema que permite que se haga una mayor eficiencia en el ámbito de la Administración de Justicia. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente a través de una instrucción del secretario general de la Administración de Justicia, en la cual remite a todos los secretarios de Gobierno y estos a su vez a los coordinadores, y al día siguiente tenemos la orden a todos los letrados de la Administración de Justicia, antiguamente cuando se creó los secretarios judiciales, para que se lleve desde su responsabilidad un sistema integral. Un sistema integral que habilita y que, en definitiva, ayuda al ciudadano en el ejercicio de su derecho, que es la Administración de Justicia. Tenemos también
otra serie de ejemplos, como es el caso de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. También responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia. Puede ser, ejerza él o no, la gestión diaria. Pero la responsabilidad última siempre va a ser suya. Se trata, la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, de un sistema informático que gestiona diariamente un saldo medio de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros que no deben dejarse de una de las maneras a cualquier operador. Por eso se atribuye por parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los letrados de la Administración de Justicia. Por ejemplo, se estableció con el ámbito de la firma electrónica la Instrucción 4/2015 de la Secretaría General de la Administración de Justicia relativa a los letrados de la Administración de Justicia. Perdón, la circular 2/2015, la circular de informativa de 2016 relativa a los mandamientos de pago con firma electrónica. Todo ello conlleva que en ese mismo momento en el cual se dicta esa circular informativa, todos los letrados de la Administración de Justicia de todo el territorio, de toda España, tenemos la obligatoriedad de utilizar esa cuenta de la manera en que se establece por parte de la Secretaría General. Tenemos otra serie de circulares o instrucciones que ejemplifican la necesidad de no fragmentación del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. En el ámbito, por ejemplo, de la celebración de matrimonios, en el ámbito de la ley del registro civil, que habilita, la última ley del registro civil promulgada, que habilita a los encargados del registro civil, habilita también a los notarios y habilita a los letrados de la Administración de Justicia a celebrar matrimonios. Bien, se planteó en un primer momento, ¿quién podía celebrar matrimonios? ¿Un letrado de la Administración de Justicia que sea amigo de los contrayentes? No, se estableció por parte del secretario general una instrucción para todos los letrados de la Administración de Justicia encargados del registro civil, bueno, encargados más bien, destinados en el registro civil, en el cual serán ellos los competentes para la celebración de matrimonio. Luego también establece la ley que en un futuro también podemos ser los encargados del registro civil. Por último, también, otra cuestión también especialmente relevante, la circular 2/2015 del secretario general de la Administración de Justicia relativa a la entrada en funcionamiento del portal electrónico de las subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Hace necesario, bueno, era bastante necesario el tema de las subastas en cuanto a que había una mala praxis, los famosos subasteros que todos conocemos, producían situaciones antieconómicas tanto para el ejecutante como para el ejecutado como para más que para el subastero, podemos decirlo así, para todos los demás. Pues bien, esta creación del portal de subastas, que se trata de un portal transparente y que cuya responsabilidad en un primer momento corresponde al letrado de la Administración de Justicia, se estableció a través de una circular la forma en la cual debía ser gestionado ese portal, que se atribuye posteriormente al Boletín Oficial del Estado. Otras cuestiones fundamentales en cuanto al carácter, a la consideración de que debe tener el carácter nacional del cuerpo, son la Red Española de Secretarios Judiciales y el Consejo del Secretariado. La Red Española de Letrados de la Administración de Justicia, se trata de letrados de la Administración de Justicia destinados, cada uno de ellos, en sus propios órganos judiciales, pero que son expertos en el ámbito de cooperación internacional y que tienen todas esas, digamos, sus funciones propias del cargo y aparte la de asesorar, la de formarse también en el ámbito de la cooperación internacional debido al gran aumento, bien por la globalización, por el turismo, por otras cuestiones que se desarrollan en la cooperación internacional en el día a día de los órganos judiciales. Yo mismo puedo llamar a un compañero que se está destinado en la Red Española de Letrados de la Administración de Justicia para que me asesore en los temas de carácter de cooperación internacional que pueda tener. Por otro lado, tenemos el Consejo del Secretariado, que también tenemos aquí a otro ilustre miembro. ¿Qué es el Consejo del Secretariado? Se trata de un órgano consultivo. Está formado por una serie de miembros natos, como es el secretario general de la Administración de Justicia, que lo preside, y tres miembros designados por él. Y luego nos encontramos con seis vocales electos por parte de los letrados de la Administración de Justicia. Bien, tiene una serie de funciones muy relevantes. Esas funciones relevantes, entre otras, y que vienen al caso en concreto, obviaré las que no, ser oídos sobre los criterios generales que se establezcan en orden a asegurar la unidad de actuación del cuerpo de secretarios judiciales en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos.
ser oído para la elaboración de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de los secretarios judiciales. Esto se relaciona fundamentalmente en cuanto a la nueva oficina judicial. Ser oído para la elaboración de los planes de formación inicial y continua de los secretarios judiciales e informar de los nombramientos de los secretarios de Gobierno y de los secretarios coordinadores provinciales. Todo ello con las competencias que se le atribuye a las comunidades autónomas. Por último, y no menos desdeñable, también los derechos que tienen los letrados de la Administración de Justicia. Si un letrado de Administración de Justicia accede a la oposición, a una oposición de carácter nacional, tiene los derechos relativos a la movilidad de carácter nacional. Como bien decía Marta, sí que es verdad que aquí en Cataluña hay muchísimas plazas. Hay, normalmente, no los últimos, sino en general, también porque se establecen plazas de segunda categoría aquí en Cataluña, y realmente existen huecos, poder decirlo así, en Cataluña y en Canarias. En el ámbito de la magistratura me consta que la plantilla orgánica prácticamente está cubierta. En el ámbito de la Administración de Justicia todavía existe interinaje, especialmente aquí en Cataluña. ¿Cómo se consigue suplir eso? A través de distintas oposiciones. Otro supuesto, también el caso de contingencias comunes. Tenemos supuestos en los cuales, por ejemplo, la resolución del secretario general de 22 de diciembre sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal. El ámbito que sea un cuerpo de carácter nacional hace que todos los letrados de la Administración de Justicia tengan esos mismos derechos. La siguiente cuestión, respecto a la a qué competencias sobre los cuerpos de Administración de Justicia y otro personal no jurisdiccional podrían asumir las comunidades autónomas. Desde el Colegio Nacional entendemos que se ha arriesgado a hacer cualquier previsión en esta línea. Entendemos que nuestras funciones se exceden, especialmente en el ámbito de la fe pública judicial, de lo que el Tribunal Constitucional estableció como Administración de la Administración de Justicia, pero en el supuesto hipotético de que se diera, pues tendría las funciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de establecer todas aquellas líneas, por ejemplo, en el tema de las, como se establece ahora, las distintas faltas disciplinarias, las distintas sanciones, y la comunidad autónoma tendría todas aquellas funciones relativas a, pues, como se establece respecto de los el personal del Servicio de Administración de Justicia en materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y la dirección. En cuanto a la dirección técnico-procesal, sería la Ley Orgánica Procesal la que también atribuyera a los letrados de la Administración de Justicia. Respecto a los problemas actuales, por lo que respecta a la fragmentación competencial y de gestión en relación con estos cuerpos, hay que decir que las comunidades autónomas tienen toda esa competencia, pero los letrados de la Administración de Justicia tienen competencia funcional respecto de esos mismos funcionarios. De hecho, hace poco también se ha recordado el decreto 38/17 de 25 de abril de 2017, en la cual se establece que letrados de la Administración de Justicia, como ya se ha ocurrido anteriormente, fuéramos instructores de los expedientes disciplinarios respecto de los funcionarios cuyas competencias son transferidas a las comunidades autónomas. Puede concluirse, por tanto, que el desarrollo de competencias de los letrados de la Administración de Justicia con las comunidades autónomas está muy marcado. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece un deber de colaboración de los letrados de la Administración de Justicia con la comunidad autónoma a través de las instrucciones de nuestros superiores jerárquicos, del secretario de Gobierno y del secretario coordinador. De la misma manera, también, que establece el deber de colaboración de los letrados de la Administración de Justicia con la Administración Tributaria, como, por ejemplo, sucedió en el caso de las tasas. Por último, o por penúltimo, en cuanto al modelo de formación que se puede referir desde las comunidades autónomas y cuáles son sus retos actuales, recuerdo la situación actual, el modelo de formación inicial corresponde exclusivamente al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, una vez que se aprueba la oposición, se ha de superar el curso teórico-práctico, más o menos de unos 6 meses, entre uno y otro, por parte de los aspirantes a ser miembros del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia. Sí que es verdad que una propuesta podría ser que el ámbito de las comunidades autónomas, una vez que los letrados de la Administración de Justicia toman destino en una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, podría ser el que se le diera una formación inicial antes de tomar el destino, ¿vale? Especialmente también por la enseñanza del sistema de gestión procesal, etcétera. Respecto a los cursos, aquí tenemos un gran ejemplo en el ámbito del Centro de Estudios Jurídicos. En cuanto a la formación continua, vienen muy orientados el Centro de Estudios Jurídicos con
yo creo que con la magnífica dirección del director, de Montserrat Martínez y de Cinta Vizcarro, en la cual atribuye el carácter que no se adquiere a través de una oposición, como ha dicho antes la secretaria general, de carácter memorístico. Sí que es verdad que el sistema de oposición puede ser criticable, pero en cierta manera también es un sistema bastante objetivo. El que sea un sistema de carácter objetivo es una cuestión no menor para el opositor. Es decir, otra vez volvemos al tema de la seguridad jurídica. Los cursos orientados a la dirección de personal, que es de todas aquellas materias, son los 300 temas que tenemos en la oposición, no hablan de la jefatura de personal y la mayor parte de los problemas seguramente provienen por parte de los letrados de la Administración de Justicia y por parte de los funcionarios a su cargo, es de cuestiones de carácter personal, de carácter de dirección y de carácter de habilidades directivas. Todo ello, aquí, por ejemplo, en el Centro de Estudios Jurídicos, en otras comunidades también consta que se están dando cursos en este sentido, pero sobre todo especialmente en el ámbito del Centro de Estudios Jurídicos, se incide especialmente en esta formación respecto a los letrados de la Administración de Justicia. No existe para los letrados de la Administración de Justicia actualmente el convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y el Centro de Estudios Jurídicos, por lo menos no me consta, porque antes sí que había. Sí que es verdad que en esto pues los magistrados vuelven a ser privilegiados porque existe ese convenio, pero sí que es verdad que se hacen esfuerzos desde el Centro de Estudios Jurídicos para una formación que también, igual nos pasa con el caso de los magistrados, que nos gustaría que fuera aún más amplia debido a que existe un gran éxito y un gran afán por parte de los letrados de acudir a los cursos que se desarrollan en esta sede. Por último, también sería conveniente, respecto a los distintos problemas que existen, el desarrollo de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a las comisiones mixtas. Esas comisiones mixtas han tenido gran acierto en el ámbito de la nueva oficina judicial, que también se da aquí otro problema en cuanto a la relación de puestos de trabajo, que casi nunca vienen acompasadas en cuanto a la creación por parte de las comunidades autónomas de la nueva oficina judicial, de los distintos servicios, con la relación de puestos de trabajo de los letrados de la Administración de Justicia, que a veces asumen funciones durante cierto tiempo con una denominación distinta, aunque con una cuestión práctica también totalmente distinta y aplicada ya a la nueva oficina judicial. Por último, respecto al régimen lingüístico de los cuerpos de personal jurisdiccional y no jurisdiccional, hay que decir, respecto a los magistrados, poco puedo añadir ya en este sentido y en aras a la brevedad no lo repetiré. Respecto a los miembros del Ministerio Fiscal, la próxima reforma del Estatuto Orgánico determinará los distintos sistemas de mérito para los concursos. Y en el ámbito del trabajo de la Administración de Justicia, que es distinto para los fiscales, igual que es distinto también para los magistrados, tenemos un sistema, superior en cuanto a la determinación de los méritos. Está muy marcado por parte del punto 115 del anexo 3 de la Orden de Justicia 2250/2006 de 3 de julio, en la cual establece los distintos perfiles lingüísticos de las distintas comunidades autónomas, que tienen a su vez, conforme al Estatuto de Autonomía, el idioma propio. En el caso de País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares, Valencia y Galicia, se establece un mérito máximo de 3 años de antigüedad por el conocimiento del idioma. Es decir, en el caso del nivel B para los magistrados, en el caso del letrado de la Administración de Justicia, para los concursos sería 1 año de antigüedad. Para el caso de Cataluña, el nivel C serían 2 años de antigüedad y el nivel D serían 3 años de antigüedad. También hay que añadir el ámbito del derecho foral, que sería 1 año de antigüedad aún mayor, es decir, 4 años de antigüedad. ¿Cómo se podría potenciar? Bueno, se podría añadir más años de antigüedad, que eso supone, no casi un requisito, pero podría darse un mayor acceso de los que tengan conocimiento de estos de los idiomas a las plazas de aquí de Cataluña o de las distintas comunidades con idioma propio. Por tanto, de acuerdo a estos preceptos y también conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución, Estatutos de Autonomía en las comunidades autónomas,
También se entiende por parte del Colegio Nacional que quedan salvaguardados los derechos de todas aquellas personas, de todos aquellos operadores jurídicos y de todo el finalmente del administrado de utilizar el idioma propio correspondiente. Al letrado de la Administración de Justicia no le corresponde potenciar, sino fundamentalmente lo que le corresponde es garantizar que todos los funcionarios a su cargo tengan respeten esa legalidad. Muchas gracias.